Recordar el show de Alejandro Molina es recordar la poesía, la inspiración, el circunloquio, la contradicción, el engaño, el imperio azteca, la panadería de la Segunda San Lorenzo. Este documental, a través de 13 capítulos, pretende despejar todas las incógnitas. ¿Por qué un programa tan creativo, tan revolucionario, tan incomprensible, tuvo el final que todos conocemos? La palabra que me viene a la cabeza es incertidumbre. El show de Molina es imposible de definir. El único que podría hacerlo es el propio Molina, pero... El show de Alejandro Molina. Inolvidable. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué un programa tan extraordinario termina así? Misterio. Igual, pobre. No pasaban a cualquier hora. Y además no se sabía cuánto iba a durar. De repente un día duraba 2 horas, otro día terminaba a los 5 minutos. ¿Por qué Molina se precipitó en el abismo? ¿Fue por culpa de una mujer? ¿Fue la consecuencia de una vida de placeres y desenfrenos? ¿Fue víctima de una conspiración? En esta primera parte de nuestro documental no contestaremos ninguna de estas preguntas. En cambio, mostraremos el legendario primer capítulo del show de Alejandro Molina. Un capítulo que hasta hoy se consideraba desaparecido. Desde los tiempos más remotos, la pintura china estuvo relacionada con la caligrafía. Quiero decir, el pintor y el calígrafo eran la misma persona. Dicen que el pincel fue inventado por un señor llamado Meng Tian y que antes de semejante ingenio se utilizaba un estilete y antes todavía, en tiempos primitivos, un dedo. Este. Establecido que el calígrafo o incluso el poeta y el pintor eran la misma persona, diré algo sobre los procedimientos. Parece que primeramente se escribía una estrofa de un poema. Y después, una vez que se terminaba eso, se hacía un dibujo alusivo a lo que acababa de escribirse. Bueno, todos pensarán, he aquí un ejemplo de cómo la poesía detona ideas pictóricas. Y esto es mentira. Recuerdo perfectamente este primer capítulo. Hoy en día cualquier coleccionista pagaría una fortuna por él. Un hallazgo extraordinario. En realidad, la escritura china es muy diferente a la escritura occidental. En la escritura occidental, la palabra perro no se parece a un perro. En la escritura china, la palabra perro tiene algo de cuadrúpedo. La palabra sol tiene algo de redondo y de central. Es que las palabras chinas no denotan, no significan sonidos, sino cosas. Y a veces sucede que en distintos dialectos la palabra se escribe igual, el signo que representa, pongamos por caso al perro, es el mismo, pero el sonido es distinto. En un distrito, perro se escribe de una manera y se dice, supongamos, perro. Pero en otro, el signo es el mismo, pero no se dice perro, sino chu. Sin embargo, esas gentes se entienden cuando escriben y no cuando hablan. Por esa razón creo que hay algo de pictórico primero, antes que lo poético. Primer capítulo, el mejor. No puedo creer que hayan conseguido el primer programa de Alejandro Molina. Es increíble. Ahora que me acuerdo, este es el segundo capítulo. Los emperadores tenían una relación muy curiosa con los poetas y con los pintores. Se dice que un emperador de los tiempos míticos había ordenado a sus pintores un dibujo del mundo en tamaño natural. Esta es una tautología de difícil realización. El mundo es grande, el mundo cambia, el mundo contiene dentro de sí a los pintores y a la pintura. Lo dicho, hemos pagado una fortuna por el segundo capítulo que se puede conseguir por 19,90. Ahora, siguiendo con nuestra política de pagar mucho por poco, vamos a adentrarnos en los comienzos del show. ¿Cómo empezó todo? Una casualidad. El programa empezó por casualidad, porque Molina odiaba la televisión. Jamás se le hubiera pasado por la cabeza hacer un programa, y menos en ese canal. Es más, Molina no tenía pensado volver a la Argentina.
Vaya uno a saber por qué volvió. No, lo que se dice es que él tuvo un problema con la mafia china o japonesa. Y como él viajaba por todo el mundo, andaba por todas partes, cuando fue allá, a China o a Japón, bueno, tuvo problema con esta gente y se tuvo que volver. Siempre me ha gustado mucho esta historia. Durante la dinastía Xia, el pintor Liang Qie solía cazar mariposas y luego pintaba en las alas de cada una de ellas un retrato de su hermana, la hermosísima Wang Li. Después soltaba las mariposas y dejaba que estos retratos voladores viajaran a través de todo el imperio. Un día, el legendario emperador Taiyu, el perforador de cordilleras, le decían así porque construía a través de las montañas túneles y canales. Digo, Taiyu cazó una de estas mariposas con el retrato de Wang Li, vio la hermosura de esta chica y se enamoró. Como era muy poderoso, envió ejércitos a recorrer todas las provincias del imperio para ver si encontraban a esa muchacha. Pero Wang Li no aparecía. Entonces el emperador empezó a ordenar castigos para los capitanes. A veces estos, para salvarse de las represalias, traían jovencitas que se parecían lejanamente a Wang Li. Y el emperador se indignaba. Pero no hay nada más enojoso que una dama que se parece a la mujer que uno quiere. Finalmente, ya perdida la paciencia, Taiyu empezó a ordenar la ejecución lisa y llana de los capitanes y los oficiales y aún de las jovencitas que no eran Wang Li. Pasaron los años y Taiyu comprendió que los sueños suelen no cumplirse aunque se trate de los sueños de un emperador. Contrajo además la morbosidad intelectual de solazarse cuando algún suceso parecía confirmar su dictamen. Así, ante cada jovencita que aparecía, él deseaba que no fuera la mujer esperada, porque había envejecido y prefería tener razón antes que ser dichoso. Una tarde, unos capitanes le trajeron al pintor Liang Qie y a su hermana Wang Li. El emperador pensó que eran unos farsantes y ordenó su ejecución inmediata. Mucho tiempo después, Taiyu fingió creer en la autenticidad de una muchacha que ni siquiera había nacido cuando él cazó la mariposa. Hubo una gran boda y mediante un mando oficial se decretó que los sueños finalmente se cumplen. El bando, según los cronistas, fue derogado años más tarde. Se han barajado distintas versiones acerca de las causas del regreso de Molina a nuestro país. Pero el único que sabe lo que realmente ocurrió es el doctor Washington Tacuarembó, experto en asuntos orientales, que en ese entonces era embajador del Uruguay en la China, o en el Japón. Yo lo ayudé a regresar. Él tenía problemas muy graves. Lo que sucedió realmente parece una película. Una noche en Hong Kong, unos desconocidos lo invitaron a jugar a las cartas. Ni bien se sentó, le advirtieron que en aquella mesa todos pertenecían a la mafia china o japonesa. Uno de los jugadores era el siniestro Xi Wanti, jefe de la mafia y asesino implacable. Molina tenía problemas con el juego. No sabía jugar a ninguno. Molina empezó a cometer errores groseros. Aquellos hombres le estaban haciendo trampa del modo más desvergonzado. Perdió todo lo que tenía y más. Molina, quizás borracho, les dijo que eran todos unos tramposos y les exigió la devolución de su dinero, de los cheques que había firmado y de todo lo demás. Los mafiosos se ofendieron y decidieron matarlo. Molina alcanzó a huir con lo puesto, que era nada. Yo mismo lo embarqué como polizón en un carguero liberiano. La mafia lo condenó a muerte. De hecho, lo buscó durante años, por todas partes.
40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.